Hola, buenos días. Mi nombre es Sara Isabel Martínez Rincón, promotora de lectura y cronista de la ciudad del barrio del Calvario, de acá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aprendamos parte de nuestra historia de Chiapas. Fíjense, hace muchos años se dio la independencia de la provincia de las Chiapas, que fue en 1821. Debido a eso, el 2 de octubre de 1823 se redactó un documento conocido como Plan de Chiapas Libre, que fue dado a conocer el día 26 del mismo mes, siendo jefe político don Manuel José Rojas. En el Plan de Chiapas Libre destaca la participación de los frailes Matías de Córdoba e Ignacio Barnoya. Aquí tenemos la fotografía de Matías de Córdoba, que en este libro, si vemos, acá está Matías de Córdoba. ¿Él es? Está, estoy con el libro Historia de Chiapas, México del siglo XIX, siglo XXI. Mire. Bueno. Les digo los nombres de los libros para que ustedes también agarren su libro e investiguen, busquen, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice, en el Plan de Chiapas Libre destaca la participación de los frailes Matías de Córdoba e Ignacio Barnoya, quienes participaron en la redacción del documento mencionado, con el propósito de declarar la libertad de los chiapanecos para elegir su federación a México o anexión a Centroamérica. El Plan Chiapas Libre tuvo como propósito fundamental expresar la vigencia de tres garantías, como se anuncia en el artículo primero, que es religión, independencia y unión. El artículo segundo dice lo siguiente: la provincia de Chiapas es libre e independiente de México y de toda autoridad, y está presente en su estado natural y por consiguiente es de resolver por sí lo que mejor les convenga. Aquí tenemos que están decidiendo lo que mejor les convenga, ¿verdad? Lo que mejor les convenga. Los chiapanecos, en esa histórica participación democrática, decidieron el rumbo político de la entidad, optando por cualquiera de las tres alternativas que les presentaba. ¿Cuáles eran esas tres garantías que le presentaba? La primera, votar para formar parte de la Capitanía General de Guatemala, votar por la Federación a México y votar por la declaración País Libre e Independiente. Por las tres garantías, a que tenían que votar por una de ellas, por una de ellas tenían que votar. Estaban decidiendo a ver por quién iban a votar, por qué iban a votar, por quién iban a votar. ¿Sí? Aquí lo tenemos también en el libro, acá tengo el libro, un libro de primaria de Chiapas, Historia y Geografía de tercer grado. Acá también viene la historia de Chiapas, acá también viene esto. El plebiscito que se realizó en septiembre de 1824, los chiapanecos se decidieron por la Federación de Chiapas a México, convirtiéndose por este hecho en el estado más mexicano. Se tenían que decidir. Miren, aquí está una parte del mapa de México y parte
de Guatemala. Aquí está el estado de Chiapas, que anteriormente era parte de Guatemala. Y a partir de que se decidieron por votar, sí, por el, porque Chiapas perteneciera a México, sí, ya pasó a pertenecer a México. Finalmente, el 14 de septiembre de 1824, Chiapas proclamó su federación a los Estados Unidos Mexicanos. Ahora ya entienden el por qué pertenecemos a México, porque nos teníamos que decidirnos, ¿sí? Si queríamos seguir perteneciendo libres e independientes, o queríamos seguir siendo parte de Guatemala, o pertenecer a México. Entonces se decidió, todos decidieron pertenecer a México. ¿Cuándo fue eso? El 14 de septiembre de 1824. Chiapas proclamó su federación a los Estados Unidos Mexicanos. Qué bonita es nuestra historia, ¿verdad? Continuemos leyendo, investigando y vamos a enterarnos de muchas cosas más. Gracias, hasta luego. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.